Aunque Saúl Canelo Álvarez ha sido criticado por jugar golf, el campeón indiscutido de los pesos supermedianos se encuentra disputando un torneo y no perdió la oportunidad para hablar sobre su futuro dentro del boxeo, pues muchos lo quieren ver enfrentando a David Benavides muy pronto. En una reciente entrevista, se le preguntó a Canelo Álvarez si pensaría en David Benavides una vez acabe con Yermel Charlo, a lo que el tapatío aseguró que definitivamente quiere medirse con el bandera roja tarde o temprano. No obstante, el hijo de Guadalajara aseguró que, a pesar de que el mexicoamericano hable demasiado y lo critique, no le presta mucha atención a sus palabras, pero reconoció que sabe hacer una pelea y cómo llamar la atención. Sin embargo, comentó que estas estrategias no funcionan con él. Lejos del tema de David Benavides, Canelo Álvarez dio a conocer cuándo iniciará su campamento para su próxima pelea con Yermel Charlo, quien ya ha iniciado con sus entrenamientos. En propias palabras del mexicano, una vez termine su torneo de golf este fin de semana, se meterá de lleno al gimnasio. Será el próximo 30 de septiembre, cuando Canelo por fin se mida con Yermel Charlo, dentro del T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. El jalisciense quiere seguir con paso firme dentro de su carrera y derrotar al norteamericano para así cumplir con uno de los últimos objetivos del año. Por otro lado, Oscar de la Hoya piensa que Saúl Álvarez está más desgastado físicamente de lo que aparenta su edad. Saúl cumplirá 33 años el 18 de julio próximo. Canelo es un viejo de 33 años, dijo de la Hoya, no porque haya estado en muchas guerras, sino porque comenzó en el boxeo profesional a los 15 años. De la Hoya piensa que otro factor importante que ha abonado al deterioro del Canelo ha sido el golf. Si no estás enfocado en solo entrenar y cuidarte y estás jugando golf, eso te quita mucho de ti, explica de la Hoya. Se la pasa 6 horas haciendo swing de golf, caminando y no descansa su cuerpo para ir a la guerra contra un rival. El Golden Boy recordó un consejo del legendario entrenador mexicano Cholain Rivero sobre el tema del descanso. Recuerdo el mejor entrenador que tuve en toda mi carrera, Cholain Rivero, dijo de la Hoya. Él me entrenó para mi pelea con Julio César Chávez. Él me decía que cada vez que tuviera oportunidad de descansar mis piernas, me sentara para que no estuviera de pie, ni siquiera me dejaba jugar billar en mi propia casa, porque tenía que estar de pie. Por eso, de la Hoya piensa que la edad a la que está llegando el Canelo, el descanso es un factor crucial. Puedes imaginarte que eso te cobra factura, especialmente cuando ya tienes 31, 32 o 33 años, señaló de la Hoya. Tienes que descansar tanto como sea posible, porque eso afecta al peleador. Y eso es todo, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias, análisis y documentales del boxeo. Esto es Mundo de Boxeo, hasta la próxima.